en estos cuartos de final. ...7-6 el resultado de este primer set. Y la brasileña, que después de 84 minutos... se pone por delante en el marcador de forma significativa. Ahí tenemos a Verónica Kudermetova con serenidad. Deben estar pasando mucho calor porque está pidiendo a Beatriz Haddad-Maia a ver si hay alguna forma de refrigerar el ambiente. Estos son algunos de los puntos más bonitos, más significativos que ha habido durante lo que llevamos de partido. La verdad es que ambas jugadoras tienen un talento excepcional y ha sido cuestión de detalles. De hecho, han llegado al tiebreak. Y vamos a ver, porque nos espera todavía un final de partido muy interesante, porque Verónica Kudermetova va a intentar sacar toda la artillería. Lo que pasa es que enfrente tiene una mujer que este año está haciendo un tenis excepcional. Recuerden que lleva 2 victorias esta temporada en la Agüita, en Nottingham y en Birmingham. Y además ha sido finalista tanto en Toronto como lo fue en 2017 en Seúl. Pero 3 finales esta temporada, 2 de ellas con victoria para Beatriz Haddad-Maia. La única victoria que tiene Verónica Kudermetova en individuales en la Agüita es del año pasado en Charleston. Pero hay que recordar que este año ha llegado ya a 3 finales.